El sentenciado Joran van der Sloot será extraditado a los Estados Unidos en los próximos días para ser juzgado por el caso Natalie Holloway, una joven que desapareció luego de conocer al neerlandés en el 2005. Es acusado de extorsionar y estafar a la madre de Holloway sobre el paradero de su hija, a quien buscaba desesperadamente. El Poder Judicial confirmó que se declaró procedente la solicitud norteamericana de entregar temporalmente a van der Sloot para que sea procesado, además que luego de la audiencia regresará a cumplir su condena en el Perú. Este procedimiento es un procedimiento de entrega temporal, es un procedimiento que no es habitual, pero consiste en que se le va a entregar a los Estados Unidos a esta persona solamente para que sea juzgada. Una vez que cumpla el periodo de juzgamiento en los Estados Unidos se han comprometido a devolver al señor van der Sloot al Perú para que continúe con el cumplimiento de la condena. Esa extradición temporal no debe confundirse con algún tipo de reducción de pena o que este sentenciado pueda quedar en libertad. No es que el Perú está dejando o liberando al señor van der Sloot para que continúe su vida en otro país, sino que es una entrega temporal, es una figura que está prevista en el tratado de extradición con los Estados Unidos y en la legislación interna del país. Entonces, lo que corresponde ahora es que esta persona sea llevada a los Estados Unidos. La abogada de Beth Holloway, madre de la joven desaparecida, dijo que por 18 años trabajaron noche y día para la extradición de van der Sloot. Detalló que el neerlandés enfrenta una acusación de 50 años de prisión. El Ministerio Público peruano y las autoridades norteamericanas coordinarán su entrega con el compromiso que será devuelto apenas termine su juicio en Estados Unidos.